Buenos días, soy Oniego. Hoy es martes 7 de abril del 2020. La música que ahora vamos a escuchar es obra de Sara Cangas desde el balcón de su casa. Cuando restalla la sidra, suena la lluvia en las tejas y el canto lleno de vida de un pasearín que se aleja. Suena el calor de la siente y el viento por las callejas. Suena el río impaciente y del minero la queja.
allá al fondo y que ya esto vaya neando y ojalá que todo ello se vaya colocando. Me hice una canción que se publicó en el Facebook de Hermanos Cosío, que hablaba de era la primera parte, y bueno, pues dije que quería ir viviendo sensaciones para escribir, porque canciones van a sobrar por esta causa, no me extraña. Ya hemos visto por cientos, es algo nunca visto, sin precedentes. La primera parte decía: eran rumores lejanos a inicios del 2020. Enero nos fue avisando, febrero ya era consciente, y hubo voces que decían: fuera el pánico y la queja. Pero luego aparecía y le vimos las orejas. Todos fuimos esclavos de una amenaza en la tierra, sin cañones ni soldados, pero en estado de guerra. Lo que estábamos viviendo no era un sueño, era verdad, era un país aplaudiendo, rendido a la sanidad. Nuestras vidas detuvimos, todos juntos, contra el mal, y más que nunca quisimos abrazar a la humildad, y más que nunca quisimos ofrecer humanidad. La segunda parte os la canto. Ya, como digo, tengo sensaciones, y el final espero que sea como todos esperamos. Sin que cayeran las noches por balcones y ventanas, los cantos eran derroche, a ver qué pasa mañana. Ni fortunas ni tesoros detenían al culpable, hasta los más poderosos les tocó ser vulnerables. Cuánta gente nos dejó que ni siquiera
todos un adiós y con pena se marchaban. Ansiábamos ver las calles llenas de gente y de vida, que la pandemia se acabe. Ya es muy profunda la herida. Y el final tendrá que ser así. Lo esperamos todos, ¿no? Podremos decir, y al final lo conseguimos, todos juntos contra el mal. Y más que nunca pudimos abrazar a la humildad, y más que nunca pudimos ofrecer humanidad. A lo cual le podemos añadir la lección de un pueblo unido por lograr la libertad. Nunca el mundo había vivido tanta solidaridad. Mi mayor apoyo para la gente del campo, en primer lugar, los agricultores, la gente que está ahora haciendo una gran labor, tirando del carro, nunca mejor dicho, más que nunca. Más que nunca, así es el título de la canción, más que nunca. Transportistas que nos surten la mercancía, los cuerpos, que duda cabe, de policías y ejército, bomberos, toda esta gente que está implicada, todo el mundo. Y por supuesto, la gente que está en las tiendas, que también corren peligro, están siendo, pues, qué duda cabe, los valientes de esta causa. Y cómo no, los héroes, en este caso, los que van a pecho descubierto y sin escudo, en este caso, son pues todo el sistema sanitario. Mi máximo apoyo y ojalá podamos no solamente cantaros por las ventanas, sino abrazaros y reconoceros de alguna manera la labor tan importante que estáis haciendo, más que nunca. Así que un abrazo a todos y espero que esto pase pronto, que se vea la luz, que se vea la luz, pero la luz no tenue, la luz así, ancha, como la luz de este día de hoy, que ya se está yendo. Venga, un abrazo. Esta música de gaita que a continuación vamos a escuchar es obra de un agente municipal langreano que se lo ofrece a los sanitarios del hospital La Cuenca del Nalón. Thank you.
para deciros adiós solo tengo que decirlo. Adiós.